I remember talking to a lot of Holocaust survivors during the production of Schindler's List. How did you survive? By miracle. It was one of the first moments that made me realize that there were many, many stories that needed to be told. I wondered how many other people want to speak about their experiences, want to remember, want to return. That's how the Shoah Foundation began. It began as my wanting to continue Schindler's List. I'm doing this because I want my children to know, and I want other people to learn what could happen. It was a tremendous undertaking. There were thousands of people all over the world who came together to collect the 52,000 survivor testimonies. Fecha, noviembre 22, 1996. Sobreviviente, nombre Kurt, apellido actual Neumann, apellido al nacer Neumann. Entrevistador Rosa Sittner. Ciudad, Montevideo. País, Uruguay. Idioma, español. Mi nombre es Rosa Sittner, R-O-S-A Z-Y-T-N-E-R. La fecha de hoy es 22 de noviembre de 1996. Estoy entrevistando al señor Kurt Neumann. Esta entrevista se conduce en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el idioma español. ¿Cuál es su nombre? Kurt Neumann Ashkenazi. K-U-R-T-N-E-U-M-A-N-N A-S-K-E-N-A-S-I. ¿Nombre al nacer? Al nacer. ¿Otros nombres? No tengo. ¿Su fecha de nacimiento? 8 de agosto 1912. ¿Su edad? 84 años. ¿En qué ciudad nació? Nací en Annenheim, en Austria, A-N-N-E-N-H-E-I-M. Hábleme de su infancia. Bueno, yo nací como tercer hijo de un matrimonio judío típico austriaco. Mi abuelo fui rabino en la ciudad de St. Pölten, en Austria. Mi padre estudió fotógrafo, en aquella época una profesión bastante especial. Se casó el año 1904 con mi madre, Sara Rosa Schmetterling de Neumann después. Tenía tres hijos, yo fui el más joven, y yo me recuerdo que yo nací en un lugar de balneario en Annenheim mientras estaban en vacaciones. Después volvieron a St. Pölten, donde mi padre tenía un negocio. Cuando estalló la guerra mundial en agosto 1914, mi padre se presentó voluntariamente al ejército. Realmente pensaba no perder este paseo de 15 días que iba a ser la guerra contra Serbia. Lamentablemente no fue así. Nosotros, mi madre y los tres hijos, nos trasladamos entonces a Viena, a la Grüne Straße, no recuerdo el número, y después de un año y medio tuvimos la noticia que mi padre fue herido y estaba en el hospital en Cracovia, en Polonia. Entonces mi madre tomó los tres hijos y se fue a Cracovia de Polonia, donde encontró a mi padre ya muy mejorado en la caserna austriaca en Cracovia. En esta caserna quedamos hasta el fin de la guerra.
Vivimos ahí junto con todos los soldados y todo. Estamos a 30 kilómetros del frente. Y recuerdo hasta que había una explosión del depósito de municiones a 30 kilómetros de Cracovia y todos pensamos que sea bombardeo por aviones. Bueno, terminó la guerra, entonces volvimos a Viena. Fue un viaje bastante difícil porque había hordas de ex soldados polacos de todo tipo que cuando agarramos realmente una locomotora, cada día, dos días sacaron la locomotora, nos dejaron. Además entraron para robar todo lo que había y tardó más o menos más de 15 días para llegar de Cracovia a Viena y al fin llegamos a Viena, donde había muy pocos víveres después de la guerra perdida y una situación bastante difícil. Entonces mi padre agarró una oportunidad de comprar una pequeña estancia para Austria, bastante grande, de 120 hectáreas, en Schwarzenbach, an der Pilach. La estancia se llamaba Staudachhof. Ahí, los tres hijos, mi padre, como no había escuela muy cercana, tomó un profesor privado que ha dado clases a los tres hijos. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Mis hermanos se llaman Erich y Irma. Mi hermano es 5 años mayor que yo y mi hermana 7 años mayor. Entonces ahí vivimos relativamente tranquilos, muy apartados de todo, porque el pueblo más cercano distaba más o menos 10 kilómetros. Después, todos los parientes y todos insistían que no podemos vivir como Einsiedler, solitos ahí y los hijos necesitan compañeros, ir a la escuela. Entonces mi padre vendió esta estancia y compró una villa cerca de Viena, en Tulnerbach, donde fue a la escuela y ahí quedamos en Tulnerbach y otra villa más, después en otra, que fue en Prespau, hasta el año 1922. El año 1922, en Austria empezaba la inflación. Entonces, mi padre decía, bueno, esto es insoportable, nos vamos, en Alemania no nos puede pasar esto. Y fuimos a Alemania, donde empezó la inflación alemana, que fue 10 veces peor que la austríaca. En Alemania, mi padre fundó una firma de mayorista de libros. Es decir, nosotros compramos los libros en los editoriales y vendimos a las librerías. Fue bastante importante para mí porque aprendí a querer libros, me pasé muchas horas en el depósito. Ahora, no tan positivo fue mi tiempo de escuela. Como cambié de Austria, en Austria llegué a 3 meses de liceo, Realschule, y cuando me trasladé a la Realschule, o liceo, en Leipzig, tenía problemas primero porque fue el único judío en la clase. Segundo, mi pronunciación del alemán fue muy distinta, con un pequeño acento vienés contra el acento sajonés, que casi no nos entendimos. Además, como fue el único judío y había ya un antisemitismo muy pronunciado en Austria, tenía que vivir una cosa que me quedó bastante grabada. Habrá sido cuando tenía 10 años y medio, 11 años.
en la clase, un día, para terminar y salir, los señores colegas no me dejaron salir. Me desvistieron, me desnudaron para ver si los judíos realmente son tan sucios como se dice. Fue un episodio, el profesor estaba presente y no decía nada. Fue un episodio que me quedó muy grabado porque fue algo donde yo no podía hacer nada contra 30 colegas y de ahí mi relación con estos colegas no podía ser muy buena. Después cambió un poco, pero los profesores, había un profesor que fue socialista que no fue antisemita, creo que fue el único no antisemita. Seguía andando a la Realschule, después a la Oberrealschule, es decir, el liceo superior hasta hacer el bachillerato. Ahora, antes del liceo, hábleme de la escuela. ¿A qué escuela fue? Bueno, básicamente con el profesor privado, 2 años, los primeros 2 años, no fue a la escuela, sino solamente tenía que hacer el examen en una escuela pública. Salí siempre muy bien. Después fui a la escuela en Tulnavaj y parte antes de salir de Austria en Viena, a la Volksschule, la escuela estatal primaria. ¿Y ahí experimentó antisemitismo? Relativamente poco. O tal vez no entendí todavía bien lo que es antisemitismo en aquella época. Porque haber vivido primero en Polonia y después en esta estancia aislada, no tenía contacto con personas. Recién sentí el antisemitismo en Alemania. No obstante esto, en Austria noté en la escuela primaria cosas que me parecían raras. En primer lugar, había religión obligatoria. Entonces, durante la hora de obligación, yo podía quedar en la clase o salir. Pero lo que me llamó la atención, la profunda catolicidad de los austriacos. Los profesores de religión no fueron curas, fueron normalmente estudiantes. Pero cuando una madre vino a la escuela y saludó este catequete, el profesor de religión, se ponía de rodillas y le besaba la mano. Quiere decir, había una fuerza de la religión católica que en otras partes no había conocido tanto. Después, como decía, en Alemania sí que sentí el antisemitismo, no solamente ahí, también en la calle, porque ya empezaban a verse las hordas de la SA que corrían en las calles, tiraron abajo todo lo que encontraban, volcaron mesas de cafés, pegaron la gente, destruían lo que les venía en el camino y había miedo. Todo el mundo tenía miedo de estos tropas pardas. Entonces los socialistas formaron un grupo semimilitar, Reichsbanner, y los comunistas, die Rote Front, son grupos para oponerse a estos grupos nazis. Pero realmente nunca he visto que podían tener éxito contra estos grupos que aparecían en un momento y desaparecían al otro. ¿De qué fecha me está hablando? Estoy hablando del año, en este caso habrá sido 25, 26, 27, muy temprano. Fue como Hitler hizo el golpe el año 23, el putsch de Múnich, que no logró, no tenía éxito. Fui condenado a relativa cárcel en un cuartel donde escribió el libro Mein Kampf,
ayudado por un cura que había allá. Y quien ha leído el Mein Kampf no le pareció nada raro de lo que ha hecho después. Las hordas nazis de la SA aparecieron en todos lados, en todas oportunidades. Y como decía, había miedo. Y después había organizaciones nacionalistas, el Stahlhelm, excombatientes de la guerra del 14. Y ahí también he visto una cosa que me llamó la atención, habrá sido el año 26-27 en Leipzig. Estos Stahlhelm venían con la banda militar, con lindas marchas alemanes. Yo estuve mirando de una ventana con amigos socialistas, también había algún comunista. Cuando pasaron abajo en la calle, el Stahlhelm con la música militar, costó a estos amigos socialistas y comunistas mucho no bajar y seguir marchando atrás de ellos. Fui otra impresión que me daba de pensar mucho, que cuando hay marcha militar, los alemanes van atrás. Son pequeñas cosas, pero he visto después que no fueron pequeñas. Ahora, volviendo a su familia, hábleme de su madre. Mi madre fue una mujer muy, muy buena, una esposa perfecta y una madre inmejorable. Venía de una familia que vino de Chernowitz. El padre, León Schmetterling, ella perdió a la madre muy temprano. Mi abuela murió con 34 años de diabetes. Entonces ella es un poco la madre de todos los otros hermanos de ellos, que tenía 4 hermanos, y se casó muy joven, con 18 años, y completamente sin experiencia ninguna, estoy 100% seguro que el primer hombre que conocí fue mi padre. Lo único que sabía dar amor y cocinar muy bien a la austriaca. Ahora, la relación entre mí y mi madre fue muy especial porque mi padre daba mucha preferencia a mi hermano Erich. Entonces, de hecho, yo me acerqué más a mi madre y había una relación muy, muy linda que duró hasta el día de la muerte de ella. Con mi padre la relación no fue tan espléndida, porque mi padre, no obstante de ser socialista en casa, fue todavía de acuerdo a la vieja escuela de K&K Austria, un poco dictador. Y yo, con 2 años, ya empezó a rebelarme contra esto. Entonces había un poco de diferencia, además como yo defendí a mi madre. Y a veces tenía que ponerme en contra de mi padre defendiendo a mi madre. Porque mi padre fue un excelente marido, pero no fui muy fiel. Y esto a mí, de niño, no me gustaba y no podía perdonarlo. Pero después las relaciones cambiaron. Mi madre, ¿cómo puedo decir? También ella, cuando estuve muy joven, se enfermó de diabetes, que en aquella época fue una condena a muerte. Provocó problemas serios cuando tenía 9 años, 10 años. Y cuando ya había poca esperanza, se encontró la insulina. Fue muy difícil conseguirla de Inglaterra, y muy pocos médicos sabían aplicarla. Había un profesor von Norden en Frankfurt, entonces mi padre llevó a mi madre varias veces y fui puesto, y la insulina salvó la vida. Lo único que pasó, que lógicamente mi madre estaba más en sanatorios y yo quedé
con mis hermanos que ya fueron más grandes y tenían otros intereses que de yo solo con la empleada, que también fue bastante difícil. Pero he tenido en cierta forma la suerte, uno, que estaba muy cerca a mi madre cuando estaba, y segundo, que muy temprano llegué a conocer y me enamoré de mi señora. Tenía 14 años. Y ahí cambió para mí todo porque empecé a vivir realmente ahí. Muy, muy enamorado, amor a primera vista, que dura hasta hoy. ¿En qué idioma hablaban en su casa? En mi casa hablaban alemán. En la casa de mi señora hablaban alemán mezclado con yiddish, porque ella es de casa religiosa, mientras que yo fui educado completamente, prácticamente sin religión, no obstante que tenía información histórica de varias religiones. Mi señora, casa ortodoxa, y fue también para mí un descubrimiento la vida distinta de una familia polaca ortodoxa contra la vida totalmente liberal en casa mía. Son dos mundos completamente distintos. ¿Cuál es el nombre de su señora? Mi señora se llamaba Paula, pero oficialmente Perla Rosa Jacob. ¿En qué sentido usted dice que eran dos mundos? El mundo libre, liberal, socialista, austriaco, y el mundo ortodoxo de Polonia, de Galicia, porque mi señora es de Neusiedl o Novi Sad, como se dice ahora, es una vida completamente distinta, porque la vida religiosa que yo no conocí trae consigo tantas reglas, tantas leyes, tantas especialidades, la comida kosher, las costumbres, las fiestas, realmente un mundo nuevo. ¿Y cómo era la vida en su familia? En mi familia. Bueno, como decía, como mi padre fue dictador, mis dos hermanos fueron buenos soldados, obedecían ciegamente a lo que decía mi padre, y yo vivía más con mi madre en este sentido, pero fue una vida normal. Mi padre realmente fue una persona muy honesta, muy trabajador, realmente un buen marido, salvo estas pequeñas cosas que no me gustaban, pero fue un buen marido, un buen padre, se ocupaba de la familia sobre todo, pero después tenía que viajar también mucho porque el año 33, después del 30 de enero, no había más la posibilidad de tener negocios con elementos culturales alemanes, como los libros y también radios, que después él se interesaba. Entonces tenía que entregar la firma a un amigo socio, Ario. Y entonces la única profesión que podía ejercer fue la profesión de agente viajero, que también nosotros después teníamos que hacer lo mismo, mi hermano Erich y yo. Usted me dijo que su familia no era religiosa. Ahora, a pesar de eso, ¿observaban festividades y tradiciones judías? Mi familia no. La familia de mi padre sí. Como había un rabino, un tío fue cantor, es decir, ahí sí que se mantenían las fiestas judías. Pero como vivimos separados de ellos, recuerdo que decíamos Navidad fue Vainuka, es decir, festejamos juntos. Había un día mi padre apareció con un árbol de Navidad porque decía, bueno, los chicos ven en otros lados las luces para que no tengan envidia. Se festejaba, él nos contaba y conocía todas las cosas judías y bastante bien,
nos contaba de todas las fiestas, pero nunca lo festejamos, ni Yom Kippur. ¿Y cómo era la comunidad judía en Leipzig? En Leipzig había una gran comunidad judía, porque Leipzig fue el centro de los negocios de pieles. El centro de los pieles para todo el mundo fue Leipzig. Había el remate oficial de pieles, la Rabak, y los pieles llegaban de todas partes de Rusia, y había una calle donde había solamente negocios de pieles, el Brühl se llamaba. Y llegaban camiones con pieles de todo lado del mundo, y los remates valían para los precios de todo el mundo. Es increíble, había casas con tres patios uno tras del otro, con ascensores paternosta, que no lo había conocido antes, pero todo Rauchwar, pieles, que se alguna vez curtidos, otra vez no. ¿Y cómo describiría la relación entre los judíos y los no judíos en Leipzig? Depende. En el Partido Socialista, donde principalmente había judíos alemanes o austriacos, en esta época el socialismo fue anti-antisemita, es decir, quería anular el antisemitismo, quería la igualdad y principalmente sin religión. Distinto fue el problema de los judíos ortodoxos que todavía andaban por parte en kaftán, con barba. Ahí se notaba el antisemitismo en la calle. Mientras que en los grupos socialistas prácticamente había siempre alguno, pero muy poco antisemitismo. ¿Se afilió a alguna organización juvenil o partido político? Bueno, yo me inscribí con 16 años en el Bar Kochba, el club deportivo judío, y con 18 años en el Partido Socialdemócrata. Fueron las únicas dos afiliaciones que realmente tenía. El club Bar Kochba fue un club típicamente judío, tenía su piscina de natación, un edificio para todos los deportes, donde también se conocían muchachos, muchachas, y había una vida muy colegial y amistosa. El Partido Socialista también fue bastante importante porque había un gran Volkshaus, donde en primer lugar había una gran biblioteca, donde había socialistas de escuela que daban clases y informaron, indicaron los libros que había que leer, y se formó enseguida la Büchergilde, un editorial especial socialista, y se pedía a todos los socialistas que se inscriban en ello, que entregaban un libro muy bien elegido, muy bien hecho, a un precio de 3,50 marcos por mes. Y realmente una cosa que yo creo que es muy importante, porque los socialistas de aquel tiempo decían que la base del socialismo es conocimiento, leer y saber. Y los libros que eligieron realmente fueron elegidos en este sentido, en todos los ramos, pero muy elegidos. Y usted venía a la casa de un obrero de minas, que fueron los más pobres, y entonces encontraba en cada casa una biblioteca muy linda. Ahora vamos a hacer una pausa para pasar a un nuevo cassette. Entrevista con el señor Kurt Neumann, cassette número 2. Nos estaba hablando de la importancia de la lectura para los socialistas. Creo que fue realmente
Uno de los puntos más importantes en la filosofía de los socialdemócratas básicos, la idea de justicia social y la gente ilustrada que sepa realmente de los problemas. Voy a nombrar algunos libros que editaron la madre de Gorki, algún libro de Thomas Mann, algún libro también de Tucholsky, de Kestner, que fueron escritores del Partido Nuestro y han hecho libros muy, muy lindos, poesías, y lo grande que Kestner, por ejemplo, Erich Kestner, que no fue judío, fue ario, escribió críticas sumamente duras contra los nazis, especialmente en sus poesías, con un idioma muy claro y muy lindo, y él no se fue al exterior cuando Hitler tomó el gobierno, se quedó en Alemania porque creía un deber, que un escritor tiene que quedar como testigo. No obstante, quemaron sus libros, le pusieron en el campo, después salió, se quedó hasta el final para ser testigo de lo que pasó. Pero volvemos al tiempo que yo estaba hablando de las hordas nazis, que además de todo lo que hacían, que provocaba el miedo de todo el mundo, tenían unas canciones que no fueron muy gentiles y mostraban realmente quiénes son. El famoso Horst Wessel. Horst Wessel fue un hombre que, según tengo entendido, no tenía profesión muy linda, tenía varias damas que corrían para él, pero fue matado en una querella entre comunistas y nazis. Entonces fui declarado como un héroe y la famosa canción que fue la principal de la SA, el famoso Horst Wessel Lied, que quiere decir, lo voy a tratar de traducir en español, arriba las banderas, libre la calle, las filas bien cerradas. S.A. está en marcha. Judíos hurlan, madres lloran. S.A. en marcha. Es uno de los versos, había varios en este tono, pero había algunos hasta peores, que en una parte de otras canciones decía: recién cuando la sangre judía salta de los cuchillos, las cosas se hacen muy bien. Fue otro de los versos que cantaban estos señores de la SA. Describa en qué ocasiones escuchó esas canciones. Diariamente en la calle. Además, ya apareció un diario de ellos, el Völkischer Beobachter, pero también un diario típicamente antisemita que redactó un señor Streicher, que después felizmente en Nuremberg fue condenado a muerte, que solamente fue antisemita, con dibujos, típicas caricaturas judías, pero todo el diario solamente parolas antisemitas. ¿Podría describir alguna de esas caricaturas? Bueno, la caricatura típica que ellos creían como tiene que ser judío, con una nariz muy pronunciada, con labios muy grandes, abiertos, lógicamente sin cabellos, con manos que son más garras que manos, con pies enormes, es decir, unas caricaturas que fueron creados en esta época especialmente, y fue durante todo el tiempo, cuando uno quería mostrar a un judío, lo dibujaba en esta forma. ¿Y qué decían? Juden raus, judíos afuera,
maten a los judíos, la sangre judía tiene que correr, los enemigos de la cultura alemana y de la raza alemana es no la religión judía, la raza judía. Eso fue también un invento de los alemanes, porque en todo el resto del mundo los judíos fueron religión. En Alemania fue raza, inventado por ellos, porque fue una raza inferior a la raza aria y había que eliminarla porque la raza judía arruinaba la raza aria superior. Y había tantos insultos que es difícil decir, no había nada, no faltaba nada, realmente encontraban las cosas más absurdas, que los judíos solamente querían dormir con muchachas arias, rubias, que los judíos viejos y gordos tenían amantes jóvenes, muchachas rubias de sangre aria, y toda esa propaganda, la sangre, la raza, y que los judíos destruyan la cultura alemana. Y hay que salvar la cultura alemana de los judíos, que son los enemigos de todo el mundo. Además, aparecían libros, no los socialistas. ¿Cómo se llaman? Los de los sabios de Sion. Había tres tomos que los ya de antes, pero los volvían a editar. No recuerdo qué palabra antes, los siete sabios de Sion, que decían que querían gobernar el mundo y querían usar todos los medios para gobernar el mundo y hacer esclavo de todos los otros. Libros como estos y otros se vendían en cualquier cantidad, o los regalaron o los mandaron. Y además, lógicamente, había que leer, cada uno tenía que tener Mein Kampf de Hitler, ¿no? Había una opresión tan sentida que realmente todos tienen miedo. Ahora, había un grupo de alemanes, entre ellos mi padre, que decían, bueno, a mí no me pueden hacer esto, porque yo en la guerra tenía la cruz de hierro número uno por valentía especial en la guerra, la cruz número dos, que yo de niño jugaba con ellos, y porque mi padre ha tenido en el ejército una posición muy especial, él fue observador de artillería, el punto más difícil y más peligroso, porque observaban si los cañones daban donde tenían que dar o no, y fue la que más trataron de matar, porque fueron los más peligrosos, y tenía todas las condecoraciones por esto, y lo subió a grado suboficial, que entre los judíos había pocos. Ahora, esta parte de excombatientes que habían luchado para Alemania, para Austria, decían, pero a nosotros no pueden hacer esto. Y además, creían que eso de Hitler es una cuestión pasajera. Ya el putsch de München ha mostrado que había poca gente que en esta época le apoyaba, no obstante que tenía apoyo de parte del ejército, del general Ludendorff, pero había poca gente y la policía del gobierno democrático logró abortar este putsch muy rápidamente. Pero los jueces, que como todos los jueces también posteriores estaban ciego en el ojo derecho, lo condenaron solamente a 9 meses de detención, no de cárcel, detención en un cuartel. ¿De qué fecha nos está hablando? El putsch fue en 1923, que es lo primero que llegué a conocer directamente, porque había un gran movimiento en todas partes, pero especialmente Baviera fue el país más cercano a él. Ahora después seguía hablando 25, 26, 27, 28, y hasta llegó el 30 de enero del 33. Pero ya antes había muchas dificultades, empezaron ya más persecuciones, los nazis habían tomado ya
un porcentaje de votos, ya tenían diputados, ya bastante, llegaron a tener más de 100 diputados ya. Decía ya un partido que estaba sentado firmemente en todo. Ahora, el 30 de enero de 1933 yo estuve en Frankfurt porque fui a visitar a mi novia que estaba en esta época en Frankfurt. Y para nosotros fue, no puedo decir una catástrofe porque sabíamos más o menos qué significaba esto cuando Hindenburg, elegido por los socialistas contra el voto de los nazis, entregó el gobierno a Hitler. El 30 empezábamos a ver en la calle, lógicamente los nazis en este momento ya fueron dueños de la calle porque ponían a hacer lo que querían. Ya muy poco después de la toma del gobierno, el famoso Reichstagsbrand, la quema del Reichstag, que le culpaban lógicamente a los comunistas y un holandés que casi nadie conocía, y prohibieron el Partido Comunista, cerraron las cámaras y empezaron ya abiertamente una persecución a todo lo de la izquierda, socialistas, comunistas, etc. Después, pocos meses después, la quema de los libros, que para mí especialmente tenía una significación muy especial, porque todos mis libros favoritos fueron quemados. Y eso en la calle, en varios lugares. Y bailaron alrededor, y gritaron, y han hecho una fiesta de esto. Gritaron los libros de los que están en contra de la gran Alemania, del gran Reich alemán. Y entonces, como no sabía bien, ya he visto que en las calles pegaron a judíos, rompieron algún vidrio de negocio judío, escribían judíos sobre alguna vidriera, pero no sabía bien qué pasa. Entonces, lo lógico me pareció, eso habrá sido 3 meses, creo, más o menos, después de la toma de poder de Hitler, ir al Volkshaus, a la Casa Socialista, para preguntar a los amigos socialistas, ¿cómo es el asunto? ¿Qué situación tenemos? Me dejaron entrar tranquilamente, pero una vez adentro he visto que en los escritorios estaba sentado S.A. Y me empezaron a sacar todos los bolsillos y ahí sí que pasé un mal momento porque como mi hermana vivía en Suiza porque había casado un judío ruso suizo, habían ido muy temprano ya a Suiza el año 24, no sé muy bien. Entonces yo había escrito una carta a mi hermano describiendo todas las atrocidades que estaban haciendo los nazis porque mi hermana escribía para diarios suizos en Zürich. Y yo estaba seguro que tengo esta carta en mi bolsillo. Entonces yo pensaba, bueno, aquí termina todo, porque si encuentran esta carta, me va a ir muy mal. Felizmente había olvidado esa carta en otro traje, me había cambiado de traje, lo había dejado en el otro. Pero me encontraron la libreta del Partido Socialista, otro chancho socialista. Bueno, con otros 3 o 4 me encerraron en un cuarto con vista la ventana al patio que había en el Volkshaus. Y el muro atrás en el patio, he visto que estaban parados y algunos caídos los funcionarios del Partido Socialista, los sindicatos, y en el lado cerca de la casa un montón de S.A. totalmente borrachos que hacían tiro al blanco a esta gente. Algunos los encontraron, otros fueron momentos muy feos porque pensé terminar en la misma forma. Al fin me dejaron salir y ya sabía, no necesitaba explicarme los socialistas cómo estaba la situación, ya la había vivido. Fueron impresiones que me han hecho llegar a la resolución que tengo que salir de Alemania. Como tenía la hermana en Suiza,
lo antes que pudo, salí de Alemania para ir a Suiza. Fui a Suiza. Y en Suiza, habrá sido, no me recuerdo muy exactamente, yo creo en julio por ahí del 33, mi hermana estaba en muy íntimas relaciones con todo el grupo de la izquierda. Porque entonces en Suiza la izquierda andaba bastante junto. No hacían diferencias entre socialistas, comunistas o otros grupos que había, porque contra los nazis se habían unido y había un grupo. Y ahí conocí a casi todos los grandes personajes en esta época, en Zürich que había mucho, entre ellos un profesor Ichner, Hans Ichner, profesor de sociología, que en este momento, el año 33, en charlas largas me decía, mira, te voy a decir una cosa, Hitler va a preparar una guerra, eso sin duda. Ahora, creo que puede llegar a declarar la guerra, tenía todo preparado el año 39. ¿De dónde sacó esta cifra? No sé, pero tenía razón. Él había sido también un tiempo profesor en Moscú. Un hombre muy, muy inteligente y seguía dando clases en la Universidad de Zürich. Ahí conocí a todos y no solamente esto. Ya habían llegado a Zürich escapados, gente que había estado en campos de concentración, gentes que han visto torturas, gente que había visto ya todo lo que pasó en estos momentos contra comunistas, socialistas y judíos. Y si fueron judíos, comunistas, socialistas, peor. Todos los excesos que uno puede imaginarse. Ahora, esto no lo he visto. Lo escuché solamente de personas que habían estado ahí. Y no tengo duda que realmente fue así. He visto cosas en Suiza en el poco tiempo que estuve allá, porque empecé a estudiar en la ETH, Eidgenössische Hochschule, ingeniería, pero había un problema. Hitler no permitía más que se mande dinero fuera de Alemania. Y permitía a mi padre mandarme 5 marcos por mes, que fue relativamente poco para vivir un mes en Zürich. Entonces, tenía que ver cómo poder ganarme al menos el pan, aunque fuera seco. Entonces, un judío ruso que hacía cigarrillos a mano, me aceptó que yo trabajaba para él haciendo cigarrillos a mano. Muy para gente muy fina, con el nombre y todo, tabacos especiales. Y ahí me encontraban trabajando. Resultado, vino un policía, me llevó a la policía de la ciudad de Zürich por trabajo negro, que estaba prohibido. Mi hermana, por sus relaciones políticas, porque la ciudad de Zürich, el alcalde fue socialista, el cantón no, porque en esta época ya empezaba a formarse en Suiza un partido pro-nazi, los Frontler. Entonces, trató de sacarme de la cárcel y cuando se sabía que querían sacarme de la cárcel, me metió en la prisión cantonal. Fue algo de haber vivido interesante, pero no muy agradable. Una celda chiquitita, sin nada, una cama, la luz permanente. Y en la celda al lado había una señora drogadicta y tenía la crisis de las drogas, gritaba permanentemente. Entonces de ahí me llevaban a un oficial del cantón, Frontler, me preguntaba, bueno, y después, bueno, no necesitamos judíos acá en Suiza, el Frontler. Usted tiene 72 horas para irse, durante 6 meses no puede volver a Suiza. Resultado que, bueno, tenía que salir de Suiza. Fui primero a Alsacia, donde había un amigo cerca de Strasbourg, en Bar-sur-Rhin, pero no había ninguna posibilidad de conseguir
permiso de trabajo o radicación en ningún país en Europa, así que forzosamente tenía que volver a Alemania. A Alemania bajo Hitler. Fui otra vez a Leipzig con mis padres, ayudé a trabajar, trabajé con mi padre como agente de viaje, vendiendo los libros de nuestra firma y aparato de radio también. Pero entonces en Alemania se podía vender prácticamente solamente un aparato de radio, que fue el Volksempfänger, y había que venderlo a cómodas cuotas. Y el Volksempfänger solamente se escuchaba Alemania, no se podía escuchar nada de afuera. Además, estaba prohibido, con grandes penalidades, escuchar radios de afuera o diarios de afuera, porque de Inglaterra mandaban en idioma alemán una transmisión casi todo el día donde mandaban las noticias de lo que pasaba realmente en Alemania. Esta época no fue muy fácil porque ser agente viajero y viajar en auto, donde en todas las poblaciones decía, como se dice, cruzando las calles, manifiestos, prohibido para judíos y perros, o prohibido para judíos, y quien pisa esta ciudad, judío que pisa esta ciudad lo hace a propio riesgo, en todos los hoteles prohibido para judíos, en las estaciones de nafta prohibido para judíos, es decir, no fue fácil. Teníamos una sucursal en Dessau, donde estaba la fábrica de los aviones Junkers. Y allá teníamos un representante, ario, con su familia, y cuando fui a ayudarle, entonces viví en la casa de él, porque para no tener que ir al hotel. Y hay un episodio muy importante allá que me pasó. Un día estoy allá, y me vienen dos SS, porque ya los SA casi desaparecieron después que Röhm fue matado en una lucha entre SS y SA, donde Himmler se impuso con la SS contra el jefe de la SA, que lo mataron, decían por homosexual, y ver un SS ya daba miedo, porque peor que la SA. La SS, negro, pero fue la élite de la tropa de Hitler, que cuando los ha visto daba miedo. Y venían a buscarme al cuartel general de ellos. ¿De qué fecha está hablando? Esto habrá sido el año 36, más o menos, después de mi vuelta. Entonces, me llevaron al cuartel general y me llevaron a la oficina del Obersturmbannführer, que es el grado máximo de la SS. Él hizo salir a la gente, yo me senté frente del escritorio de él y me decía, bueno, ¿cómo se llama? Neumann. ¿Usted es judío? Yo pensaba, bueno, dice, tranquilo, mire, podemos hablar claro. Yo fui amigo de su padre, soy socialista, Partido Socialista me ha hecho entrar en el partido nazi para, como informante para el partido. Yo lo he hecho llamar para decirle cualquier cosa que usted necesita, me llama. Si tiene algún problema acá, yo estoy en condiciones de ayudarlo. Y me llama. Y me empezó a contar, estaba contento de poder contar algo, todo lo que él ha hecho, porque en el momento había la lucha en España. Y Alemania mandaba aviones a España. Y él, como tenía el control y la vigilancia de los Junkers, cuando pasó algo, que pasó frecuentemente, que ponían a Serín
de acero en el aceite de los aviones para que revienten los motores, o algún avión en lugar de llegar a Franco llegaba a los republicanos, detenía a los mejores gente de los nazis, para, como acusaba a ellos que fueron los culpables. Bueno, me contó un montón de estas cosas. Vuelvo atrás. Esto... Perdón, ¿recuerda el nombre? No me recuerdo el nombre. Traté de recordar muchas veces y no lo recuerdo. Entonces, vuelvo atrás porque pasó algo muy importante el año 34. El 34 he hecho volver de mi luz a mi novia Alemania, no obstante que fue bajo Hitler. Y nos casamos. Ella llegó a Leipzig en agosto-septiembre del 34 y nos casamos religiosamente en Teplitz, donde vivía una hermana de ella en Checoslovaquia, el 31 de diciembre de 1934. Este hecho de, al fin, estar casado con la persona que amaba, y ella me amaba, fue el respaldo más grande que he tenido en toda mi vida, porque debo decir que no conozco otro matrimonio que fue como este matrimonio mío, que mi mujer siempre estaba cuidándome la espalda y siempre con una sonrisa, cualquier situación que había. Bueno, entonces, después seguía hasta el año 38. El año 38, nosotros, después de todo lo que había pasado mientras tanto, las leyes de Nuremberg, la persecución ya abierta con los judíos, los campos de concentración que se llenaron de judíos, judíos le mataron, ya vi que no hay forma de quedarse en Alemania. ¿Cómo sabe usted eso de los campos de concentración? De los campos de concentración ya sabía la primera vez cuando salí a Suiza por mi hermana. Pero en el interín, como tenía el pasaporte austríaco que no necesitaba visa a Suiza, fui una o dos veces a Suiza porque mi hermana una vez me llamó porque había una reunión de gente de lucha subversiva contra Hitler en Zürich. En Zürich había una dificultad de hacerlo porque había más espías que gente. Ahora vamos a hacer una pausa para pasar al próximo cassette. Nos estaba hablando de la visita que hizo a su hermana en Zurich. Exactamente. Mi hermana, tal vez un poco inconscientemente, me había llamado porque había una reunión en Zurich de gente de la lucha subversiva contra Hitler. Fue una gran dificultad hacer esta reunión porque en Zurich, como ya decía, había más espías nazis que gente. Entonces se resolvió hacer la reunión en medio del lago de Zürich, saliendo en botes a rema de varios lugares, reunirse en medio del lago, así estábamos seguros que no podía acercarse ningún espía a escuchar nada. Y hablaron ahí de lo que pasó en Alemania muy claro, se sabía ya todo, 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 de los campos de concentración. Campos de exterminio no había, pero ya había matanzas generales de judíos, torturas en la peor forma, donde torturaron los hijos delante de la madre para que la madre empiece a hablar,
torturaron al marido para especialmente donde tenían la idea que podía estar de la lucha subversiva para traicionar a los compañeros. Fue una cosa tremenda todo lo que se escuchaba. Al mismo tiempo se editó el libro Pardo, Das Braun Buch, donde con fotografías que habían traído y todo, ya se había formado una conciencia muy grande entre los suizos y ese libro se exportaba a todos lados. Y creo que con esto muchos sabían, aunque después decían que no sabían nada. Yo volví después a Alemania, pero en esta estadía he visto también una cosa que también me quedó grabado. Suiza es un país muy tranquilo. Yo sabía que hace tiempo había llegado un comunista, se había escapado de Alemania, de apellido Fuchs, que tenía las mejores recomendaciones como antinazi, y conocía a mi hermana y entró en el círculo de la izquierda allá, hasta que hemos tenido noticia que no fue ni judío ni comunista, sino de la Gestapo alemana, un espío de la Gestapo alemana. Y cuando se sabía esto, fui apedreado en la calle. Había una calle que estaban poniendo estas pequeñas piedritas, como hay muchas calles, y lo mataron apedreadas en la calle cuando sabían esto, frente a un café donde había muchos socialistas. Esto lo he visto. ¿De qué fecha nos está hablando? Alrededor del 35. Había muchas cosas allá en este momento, especialmente con refugiados que la Gestapo trataba de conseguir que vuelven para denunciar a los otros, mandando fotografías, que he visto yo también, de marido y niños mientras que los torturaban y si no volvían los iban a matar. Esto fue cuestión diaria y significaba una prueba muy dura para la izquierda en Zürich, porque lo que pasó en estos casos, cuando un caso que recuerdo, una señora joven que había escapado, le llegaron estas noticias, casi se volvió loco una noche, quería volver a Alemania y antes de llegar a la frontera lo mataron a la propia gente, porque si no ella, viendo cómo tortura a los hijos, había denunciado a 100 colegas. Bueno, esto me daba una experiencia bastante grande y volví a Alemania cada vez no con un sentido muy tranquilo, porque conocía perfectamente lo que pasaba y podía también hablar con muy pocos amigos de lo que sabía. Pero, como le decía, ya el año 35, con las leyes de Nuremberg, que fueron proyectadas y escritas por un señor, no recuerdo exactamente ahora el nombre, que después fue el jefe de la casa de gobierno del señor Adenauer, no obstante estos antecedentes, después de Hitler, después de la guerra. Este señor fue el jefe del gabinete, no del gabinete como ministro, sino el jefe de la casa de gobierno de Adenauer, el que había hecho la ley de Nuremberg. ¿Cómo afectó a usted y a su familia específicamente estas leyes discriminatorias contra los judíos, las leyes de Nuremberg? Bueno, directamente a mi hermano, que tenía una novia que fue cristiana y había que romper el noviazgo porque era imposible, ya las penalidades fueron prácticamente la muerte cuando había Rassenschande. Y después provocaron que los judíos tenían que juntarse más porque ya a un local donde andaban arios prácticamente no se podían ir, se formaban locales donde iban los judíos, todavía se reunían en cafés, hasta locales donde bailaron,
porque muchos no se daban cuenta de la seriedad de la situación, porque todos pensaron todavía, bueno, ya se va a arreglar, ya va a volver el tiempo normal, especialmente los judíos alemanes, no los polacos, no, pero los alemanes pensaron que no puede ser que a ellos, que han sido tan buenos alemanes, les podían hacer algo. También entre estos estaba mi padre, que como él luchó, ya tenía las condecoraciones, fue herido en la guerra. No le podían hacer esto. Además, todavía tenía lógicamente el miedo que mi madre, muy enferma de diabetes, que fue una enfermedad bastante costosa, si sale de Alemania sin dinero, porque si uno llevaba más de los 5 marcos, había una única pena, pena de muerte a hacha. No fusilar ni ahorcar, a hacha, a mano. Fue la penalidad para llevar divisas afuera. Entonces tenía lógicamente miedo también de cómo mantener mi madre con su enfermedad. El año 38, cuando yo vi que no se podía dar más, hizo llamar a mi padre de Suiza, por mi cuñado, diciendo que mi hermana está muy gravemente enferma y quiere vernos. Y así logró que mi padre y mi madre se fueran a Suiza, con una mentira. Entonces preparé mi salida de Alemania con mi señora. Mi hermano ya había ido antes a Checoslovaquia. No sé si es interesante, pero podría ser. Porque en un viaje que hicimos como agentes viajeros, en un camino a lo largo de la frontera de Checoslovaquia, iba yo con mi hermano en el auto, queríamos tomar un café y no había ningún restaurante, pero había un parqueo, un lugar para dejar el auto, y enfrente, ya en Checoslovaquia, cruzando un pequeño río, había un café-restaurante. Entonces venían 2 policías de frontera y decimos, bueno, ¿dónde hay aquí algo donde se puede? Pero vayan enfrente. Yo digo, no, que se puede, claro, dejen el auto acá, no lleven más de 5 marcos, vayan, tomen el café tranquilo y vuelven. Esto nos mostró que había una puerta abierta y muy poco controlada. Esta puerta permitió a mi hermano salir, pero a mucha gente de Leipzig, ayudamos a salir por esta puerta cuando había dificultad, especialmente por la ley de divisas, que teníamos un funcionario en el banco que avisaba a nosotros cuando había algún problema para una familia por la ley de divisas. Entonces los hicimos escapar por esta apertura tan fácil, que parece mentira que en un país tan organizado como Alemania había estas cosas. Mi hermano había salido de ahí, había ido a Praga y después de ahí a Bolivia. Entonces, después yo fui a Dessau para arreglar las últimas cosas con nuestro delegado allá. Cuando vino la noticia por radio, ojo, todos los caminos están cerrados porque ya marchan las tropas hacia la frontera con Checoslovaquia. Prohibido todo tráfico en rutas que iban allá. Entonces sí, que llamé a este amigo alemán, el Obersturmbannführer, que me había dicho llamarlo. Él vino con el auto de la SS, con estandarte. Él se puso afuera del auto en su uniforme con todas las condecoraciones de SS y pasamos todos los caminos donde ya marchaban hacia Checoslovaquia con el auto de él a Leipzig, a Borsov, donde vivimos en este momento. Mi señora metió 2 valijitas, las cosas más imprescindibles que le venían a la mano. Fuimos a la estación de Leipzig. ¿En qué fecha pasó esto? Esto debe haber sido en septiembre del 38. Entonces, en la estación de Leipzig ya se ha visto heridos que venían de la frontera con Checoslovaquia. Había
muchísima gente que quería tomar el tren a Zúrich. El tren estaba súper lleno. Entramos y salimos de Leipzig en esta forma. Me olvidé decir una cosa. En el año 38, yo creo en marzo, Hitler ocupó Austria. Con esto habíamos perdido la protección de pasaporte austriaco, es decir, de Austria. No obstante eso, tenía todavía mi pasaporte austriaco. Y en este pasaporte, como habíamos exportado también, y Hitler, que necesitaba divisas para la exportación, se interesaba mucho, yo tenía mi pasaporte, visas a Suiza, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, pero para tener estas visas había que tener el permiso del Estado Mayor alemán. Todo eso lo tenía en mi pasaporte austríaco. Bueno, salimos con ese tren lleno, llegamos a la frontera con Suiza, Singen, y veo que están vaciando el tren, no dejando a nadie en el tren. Nosotros fuimos en uno de los coches más adelante, llegaron bastante tarde, pero donde ellos pasaron no quedaba uno en este tren. Llegaron dos SS, Heil Hitler, pasaporte, le mostré con bastante miedo los pasaportes. Primero lo miraba, lo mostraba al otro, lo devolvía esto. Lo miraba otra vez, lo mostraba otra vez. Decían Heil Hitler y se fueron. Después me expliqué qué puede haber pasado. No había visto todavía un pasaporte con tantas visas y con permiso del Estado Mayor. O pensaban que soy un miembro importante del partido o un espía. Otra cosa no cabía. Llegamos a la estación de Zúrich. Ya al pasar el puente que separaba Suiza con Alemania, cuando estuve al otro lado me cayó una piedra del corazón del tamaño de una montaña. No se puede imaginar nadie el alivio que significaba en este momento salir con vida de Alemania. Llegamos, mis padres en la estación llorando porque han dicho no viene nadie en este tren. Esto fue la llegada a Zúrich. En Zúrich, debo decir, tenía otra cosa, esta vez positiva. Lógicamente, sin plata casi, tenía que ir a la policía cantonal para inscribirme, para que me den el permiso de quedar un día, 30 días, 90 días o 6 meses, como lo daban. Entonces un capitán de la policía cantonal, cuando le daban mi pasaporte y todo, empezaba a ver en un registro y me decía, dígame, señor Neumann, ¿usted no tenía alguna vez algún malentendido con nosotros? Yo, efectivamente, bueno, dice, mire, lo único que le puedo dar ahora son 3 meses porque realmente no estamos en condiciones de recibir millones de migrantes. Si en algo le puedo ser útil, usted ya sabe dónde alojarse. Yo, no, mire, tengo la hermana, pero están mis padres. Bueno, mire, vamos, tengo la viuda de un policía que está alquilando una pieza muy barata. Me llevó a esta pieza, fui casi regalada, y cuando nos fuimos de Suiza, él fue a la estación con una bomboniera para mi señora, diciendo, señor Neumann, espero volver a verlo en oportunidad mejor. Eso fue la contrapartida de ese oficial, Freundler, que me decía, no necesitamos judíos acá. Es decir, había también allá varios. Bueno, en Suiza entonces empezamos a buscar dónde podemos ir. Hay el Joint, la organización judía, ya había hecho muchas tratativas y al final
había dos posibilidades, o Bolivia o Shanghái. El cónsul general de Bolivia en Suiza, un suizo, podía dar visaciones para radicar en Bolivia. Lo único que había que decir que los timbres que ponía de algunos pesos bolivianos allá son muy caros, que cuestan $400. En realidad no costaban casi nada. Y él vendió 4.000 visas. Muy bien, salvó 4.000 vidas, pero ha hecho un gran negocio de su vida. Entonces yo elegí Bolivia porque Shanghái me pareció más lejos. Como no sabía bien qué es Bolivia, agarré una enciclopedia que tenía mi hermana, miré dónde es Bolivia, qué es Bolivia. Bueno, La Paz, 4.000 metros, me pareció un poco alto. Cochabamba, la segunda ciudad, 2.000, bueno, vamos a Cochabamba. Pero se hablaba español. Bueno, conseguimos el visa. Entonces nos sacaron el pasaporte austríaco. Nos pusieron un pasaporte alemán con la J y sacaron la página con la visa a Bolivia del pasaporte austríaco y la pegaban dentro del pasaporte alemán. ¿Qué quería decir la J? Judío. Había algunos donde pusieron judíos, pero nosotros solamente la J, con la fecha. Entonces, como los padres y hermanas, los padres con la hermana menor y la hermana mayor, tenían que salir de Mulhouse, donde habían estado, Mulhouse en Alsacia, cerca de la línea Maginot, venía la prohibición, hace años ya, de que ningún extranjero podía habitar a 50 kilómetros de distancia de la línea Maginot. Entonces ellos tenían que emigrar otra vez y se fueron a Bélgica, a la ciudad de Antwerpen y después a Bruselas. Entonces, como nosotros íbamos a salir a Sudamérica tan lejos, porque en aquel momento Sudamérica realmente fue muy lejos de Europa, casi nadie sabía qué significa. Sí se sabía, trata de blancas y drogas o algo por el estilo. Entonces queríamos ir a despedir, que mi señora se podría despedir de sus padres, de sus hermanos. Fuimos 8 días antes que mis padres a París para pedir una visa para Bélgica, ir a ver a los padres. El consulado de Bélgica no daba la visación. Entonces pedimos por 24 horas. Solamente para despedirse, lo negaron. Pedimos poder vernos en la frontera entre Francia y Bélgica, no había caso. Así que mi señora solamente podía despedirse por teléfono de sus padres que nunca más en su vida ha visto. Esto fue Bélgica, y no solamente Bélgica. Bueno, salimos entonces... en el mes de diciembre. Ahora, antes del mes de diciembre de 1938, cuando estaban en Suiza, ¿escucharon algo de lo que estaba pasando en Alemania el 8 y 9 de noviembre? Lógico. El 9 de noviembre escuchamos por radio y simultáneo lo que pasaba en Alemania con la Kristallnacht. Y además, poco después también venían testigos que se habían llegado a refugiar en Suiza que nos contaban con todo el detalle, todo. Ahora, en la radio suiza se daba con amplios detalles lo que pasaba. Y lo que pasaba es que la gente estaba mirando y riéndose. Cuando mataron, cuando rompieron, cuando quemaron las sinagogas, todo eso lo sabíamos enseguida en Suiza. Además, más en... entre la gente que actuamos nosotros, que fue gente de la izquierda, y todos los antinazis. Entonces, siguiendo, el viaje fue en un barco inglés,
que se llama Oropesa, donde había primera y tercera clase. Nosotros, lógicamente, tercera clase, relleno, una cabina para los cuatro, que no, cuando uno salía, el otro, uno se levantaba, el otro tenía que quedar en la cama. Mi madre tenía que comer régimen estricto. Además, mi padre, mi madre, mi señora, mareado, porque no estaban acostumbrados a andar en barcos. Y el barco en aquella época ya no podía ir con las luces encendidas toda la noche con la sirena de niebla para defenderse contra choques. En el barco iban algunos emigrantes españoles, mataron a uno de ellos en el barco. Bueno, fue un viaje bastante, duró casi 3 semanas, bastante pesado. Logramos pasarlo, llegamos a Arica. En Arica había que tomar el tren, en Arica, en Chile, el tren a La Paz. Ese tren de Arica a La Paz pasa por alturas de 4.810 metros, es la altura del Monte Blanco, la montaña más alta de Europa. Y, lógicamente, mis padres tenían la suerte todavía, bueno, conseguimos 2 camarotes solamente que damos a mis padres, y nosotros fuimos en el coche normal, que la altura se sentía bastante. Y llegando a La Paz, a mi señora, a mi madre le daba la enfermedad de la altura, es decir, diarrea con vómitos, etc. Y entonces teníamos que ir a la policía para que nos den la radicatoria definitiva, como decían en la visa. Llegamos allá con un señor que había mandado para apoyar a los inmigrantes, fuimos uno de los primeros que llegaban, del señor Hochschild, un judío multimillonario que trabajaba en minas, que hablaba alemán y español, porque nosotros a español alguna palabra habría aprendido en el barco con los españoles que había ahí, pero no hablaba. Entonces ve la visa, dice no, no vale nada porque no tenía derecho en darlo, usted tiene que volver a Alemania. Linda noticia, hay que pensar que vine de Europa, donde la palabra de un empleado fue una palabra que no había que decir nada definitiva, no existe ni pensar que podría ser distinto. Una autoridad, porque normalmente tenía un uniforme en la ley, fue una autoridad y si usted habla mal con él, fue a la cárcel. Entonces, beleidigung, que insulto a empleados, iba a la cárcel. Bueno. Entonces, yo no sabía qué hacer, entonces el señor que estaba al lado me dice, dígame, ¿tiene alguna cosita, una pluma, fuente de oro, algo de esto? Digo, sí, tengo. Bueno, déselo. ¿Cómo? ¿Dar una coima? Déselo. Bueno, saqué, le ha dado al empleado, puso el sello radicatorio, etcétera, estaba arreglado el asunto. Pero como en La Paz nos parecía mucha altura, nos bajamos a Cochabamba tal como estaba previsto. Ya empezó la historia de Bolivia. Como teníamos muy poca plata, teníamos más de $1,000, por una cuestión que es largo contarlo, que había logrado todavía transferir de Alemania a Suiza por un convenio de viajes que había entre Alemania y Suiza, que no podía llegar a Suiza porque tenía que haber recogido en Alemania, pero después de la noche de cristales no se podía volver a Alemania. Entonces, desesperado porque necesitaba esa plata para, especialmente para mi madre, lo he hecho venir al correo de Singen en la frontera y no dormía de noche porque no podía cruzar la frontera después de la noche del cristal. Entonces me recordé del señor Sigmund Freud, me recordé lo que son los alemanes, mandé una tarjeta postal donde decía, señor director del correo de Singen,
sírvase mandar inmediatamente, subrayado, cualquier correspondencia que llegue a mí a Zurich Correo Central. El día siguiente tiene la plata ahí. Una orden es una orden. Bueno, entonces en Cochabamba tenía que empezar a ganar plata. Tanto yo como mi señora, como modista, yo me agarré un overall. Lo que había estudiado, lo que había aprendido de electricidad me servía, pero fue pura teoría, no sabía cómo agarrar un martillo o algo de esto, pero como algo tenía que hacer, he dicho, bueno, me hago el electricista, con poca experiencia y mucha buena voluntad, y realmente conseguí enseguida trabajo de instalar la parte eléctrica del aeropuerto de Cochabamba y aprendí rápidamente mi profesión. Abrí entonces una casa de electricidad, que después tenía empleados, etc. Había una dificultad en Bolivia porque los empleados y obreros normalmente no hablaban español. Yo, que casi no hablaba español, ellos que hablaban solamente quichua, el idioma de los incas, fue un poco difícil, pero nos entendimos. Y no sé por qué logré hacerme amigo de varios bolivianos que después llegaron a grandes posiciones. Uno de ellos fue un abogado, Rico Toro, que fue ministro de Educación, y el jefe de policía, que fue amigo otra vez de Rico Toro. Así que muy rápidamente tenía buenos amigos bolivianos, que no tenían los otros emigrantes que venían, porque después de nosotros llegaban 3,000 o 4,000 todavía. Así que tenía que hacer un poco el guía de ellos. Y habíamos formado una asociación que ayudó Hochschild, que la financió, Asociación de Protección de Migrantes, que presidimos mi hermano, yo, y ayudamos a la gente que llegaba con consejos, con todo lo que podíamos. Y al mismo tiempo queríamos ayudar un poco a la guerra en Europa y luchar contra los nazis. Porque en Bolivia, el embajador alemán en Bolivia fue el cuñado de Himmler. Este cuñado de Himmler, organizó bastante bien los nazis alemanes en Bolivia. Ahora vamos a hacer una pausa para pasar a un próximo cassette. Entrevista con el señor Kurt Neumann, cassette número 4. Nos estaba contando acerca de la organización de los nazis por el cuñado de Himmler, el embajador en La Paz. En este sentido, tengo que decir que la Organización de Protección de Migrantes tomó enseguida un abogado para poder conseguir permisos de ingreso para judíos de Europa, de Alemania especialmente, porque estaba prohibido el ingreso de judíos tanto a Bolivia como a Argentina. Y tomamos un joven abogado pobre, un tal Víctor Paz Estensor. Trabajó bastante bien para nosotros, pero después de relativamente poco tiempo vino a pedir un gran aumento de sus estipendios. No estábamos en condiciones de pagarlo, entonces él decía, lamenta mucho, entonces tiene que aceptar otra oferta. Y esta otra oferta fue el embajador alemán, el cuñado de Himmler. Y lo primero que tenía que organizar Paz Estensor fue el Partido Nacional Socialista Boliviano, que después lo transformó, cuando las cosas a Alemania iban mal, en el MNR, que existe hoy todavía, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Llegó a ser presidente, ministro, dos veces presidente, ministro de Economía. Traicionó a todos sus amigos siempre.
Ahora, nosotros en Cochabamba, donde vivimos, nos fue bastante bien. La firma mía de instalaciones eléctricas, que se llamaba CIEP, andaba muy bien. Solamente que un día me llamó el jefe de policía, ya amigo, por medio de los otros amigos, me decía, mira, ten cuidado, porque los nazis te tienen la lista. Entonces me prestó un Colt 38 para que lo tenga conmigo y me ha dado un certificado que pertenezco a la policía reservada de Cochabamba para que me pueda defender en cualquier momento, pedir ayuda también en cualquier momento. Bueno, tratamos de hacer todo lo posible contra los nazis que había en Cochabamba y regiones por ahí. He tenido la suerte en Bolivia de encontrar muchos amigos. Había dificultades, lógicamente, especialmente cuando el Movimiento Nacional Revolucionario llegó al poder junto con el presidente Villaruel. Ahí tenía otro percance que vale la pena contarlo. Yo estaba en la prefectura. Estaban esperando los dirigentes enviados de Paz Estensoro, esperando hablar con él. Charlamos amistosamente porque nos conocíamos todos. Yo le decía, bueno, ustedes todos hay que poner contra la pared porque ustedes son nazis. Y después hablé con el prefecto. Y el día siguiente estaba la revolución de Villagüel. Nadie sabía cómo, pero como ningún partido político quería acompañarlo, lógicamente el MNR lo acompañó enseguida y sabíamos entonces que Paz Estensoro y su grupo estaba junto con el gobierno de Villaruel. Yo no sabía que había conocido a Villaruel porque conocí solamente a Gualberto, lo había encontrado en una oportunidad donde nos hemos hecho amigos, un joven oficial idealista, un pequeño grupo de oficiales idealistas. Y después de la revolución me llama el nuevo prefecto ya del MNR, uno de estos con quien había hablado el día anterior, y dice, mira, ¿no quieres continuar la conversación de ayer? Y yo le decía, no, en este momento no, después de la próxima revolución hablamos. Y un día me viene un oficial que tiene orden de llevarme a La Paz, que significaba en Bolivia, cuando un político, una persona no estaba grato, lo mandaron a una región donde había elefantiazo, fiebre amarillo, no necesitaban matarlo. En la selva, en algún lado. Bueno, fui a La Paz y me encontré con ese amigo Gualberto, que ha sido el presidente de la República, quien realmente me defendía contra varios ataques del movimiento. No obstante que Víctor Paz Estensoro siempre hacía que sea muy buen amigo mío todavía, había un momento que Villaruel me llamaba y me dice, mira, tienes que salir de acá porque no puedo protegerte en Cochabamba, son todos nazis que están en la policía y todo. Te mando un pasaporte diplomático con misión mía, andate al Uruguay. Fui con mi señora y el hijo que tenía 2 años, fue el año 45, fui al Uruguay, conocí el Uruguay por segunda vez, porque antes había estado una vez el año 39, por pocos días, y quedamos 3 meses acá hasta que Villaruel me decía, puedes volver, ya cambié la gente en Cochabamba. Ya hay, tenía que escapar otra vez de los nazis, post-nazis, que es moda ahora, post. ¿Y qué sintió en 1945 con la capitulación del Tercer Reich y la finalización de la guerra? Empezamos a respirar otra vez. Y yo había entrado en la comunidad judía de Cochabamba, habíamos hecho un templo, no obstante que no somos creyentes, había muchos judíos creyentes y queríamos que ellos tengan su templo. Y había hecho ya una batalla anterior de no gastar un peso, si no es necesario, para tener dinero el momento que termina la guerra y hay que ayudar a la pobre gente si es que quedó alguno allá. Y realmente lo hemos hecho y mandamos enseguida, no recuerdo cuánto fue, pero fue una cantidad de más de $20,000, que para Cochabamba fue mucho, enseguida al Joint de Europa para ayudar. ¿Hubo familiares que se quedaron en Alemania?
de familia mía no, pero de mi señora en Bélgica. Quedaba el padre, la madre, la hermana menor y la hermana mayor con el marido y el hijo. ¿Pensó en volver a Alemania? Nunca. Volví a Alemania bastante después, el año 62, por razones de interés del Uruguay. La familia de mi señora estaba escondida. La hermana mayor en una parte, el padre con la madre con la hija menor en otra, sin saber uno del otro. Fueron liberados. La primera noticia que tenía fue de un oficial de la Fuerza Aérea Británica que había hablado con la hermana menor de ella, nos comunicaba que están vivos, que están bien, porque todavía no había correo. Fue la primera noticia. Usted mencionó recién un hijo de 2 años. ¿Cómo se llama y tuvo más hijos? Tenía un hijo solo, se llama Andrés. Nació el año 43. Yo no quería tener hijos, pero pensaba que para una mujer puede ser difícil no tener un hijo. Necesitaba para realizarse ser madre. El 22 de junio de 1942, cuando Rusia entró en la guerra contra Hitler, decía, bueno, ahora sí que Hitler está perdido, ahora podemos tener un hijo. ¿Tuvo nietos? Tengo una nieta que vive con mi hijo en Roma, tiene 24 años, estudiante. ¿Cómo se llama? Mara. ¿Hasta qué momento se quedó en Bolivia? Quedé en Bolivia hasta el año 47. El año 47 estaba en el gobierno un gran amigo mío, a quien habíamos un grupo de amigos y yo ayudaba a ser presidente, que se llamaba Enrique Herzog, un médico idealista. Entonces yo sentía, por todas las amistades que tenía, que se armaba una gran revolución allá, bastante por derecha. Entonces yo fui a hablar con Enrique Herzog, le decía, mira Enrique, es tiempo que tú renuncias y te vayas, aquí viene una revolución gorda. Ahora, él me decía, bueno, ¿y tú? Yo me voy. Bueno, yo te hago preparar un pasaporte diplomático y así puedes salir tranquilamente con todas las cosas que tienes. Y me decía, y para que estés tranquilo, y me sacó un papel de su saco, aquí está mi renuncia, que no sé todavía si la presento hoy, mañana o pasado. Entonces ordenó al ministro de Relaciones de hacerme el pasaporte diplomático, quien rehusó firmar a un judío un pasaporte diplomático. Entonces Herzog, lo saqué de una reunión en la Cámara, él mismo me firmó el pasaporte diplomático con el cual vine al Uruguay. ¿Dónde vivió? En Uruguay. Mi primera dirección fue en la calle San José Chico. Vino con mi hermano, mi cuñada, Paula, mi madre, mi padre había muerto en Bolivia, y mi hijo. Quedamos primero un tiempo en Buenos Aires porque mi hermano y todos querían quedarse en Buenos Aires porque tenemos más relaciones allá, pero yo quería ir al Uruguay y al final nos vinimos al Uruguay el año 48. Vivimos en la calle San José Chico. Mi hermano empezó a trabajar en Conatel y yo, para conocer el país, prefería ser empleado y fui empleado durante 2 años en la firma SUME, Sociedad Anónima, una firma muy grande de import-export instalaciones, donde entré como auxiliar dentro de 3 meses, prácticamente ya con un gran amigo que tenía acá, Carlos Rodríguez Blanco,
que fue el gerente general, manejamos entre los dos la firma. Y terminé ahí el año 52, cuando el directorio de esta firma no se portó muy bien con Carlos Rodríguez Blanco, salimos los dos de la firma y formamos la firma que después tenía tantos años, Rodríguez y Neumann Instalaciones Eléctricas. ¿Qué siente sobre la manera en que ha vivido su vida y qué cosas son importantes para usted? Debo agregar una cosa solamente de Bolivia. La primera vez en mi vida que sentí tierra bajo mis pies fue en Bolivia, en Uruguay, perdón. Y cuando llegamos acá, realmente tengo que decir que prácticamente no existía antisemitismo, que fue para mí una situación completamente nueva. No conocí ningún país antes donde no había antisemitismo. Ahora, si quiero decir algo a mi nieta o a futuras generaciones, son tres cosas. Uno, que aprendí por el Holocausto, por lo que me pasó, la escala de valores, he aprendido que lo importante son seres humanos y valores abstractos, que los valores materiales quedan muy atrás. La segunda cosa que aprendí es cuando es necesario tomar responsabilidad. Y como dice un filósofo austríaco, uno es responsable de lo que hace, pero también lo que uno no hace y debía haber hecho. Y la tercera cosa, el final, no olvidar nunca. Con esto termino. ¿Querría agregar algo más? Creo que he dicho todo. Bueno, le agradezco que haya podido brindar su testimonio para las generaciones futuras. Muchas gracias. Estos son mis abuelos, Ignaz Neumann y Berta Kohn de Neumann. Esta foto fue hecha en St. Pölten, en Österreich, en Austria, y más o menos en el año 1900. Esto es mi madre, Rosa Sara Schmetterling de Neumann. Esta foto fue hecha en Viena, el año 1902. Esto es mi padre, Maximiliano Neumann, el año 1914 en Viena, cuando se presentó voluntariamente para la guerra. Esto soy yo, Kurt Neumann, con mis dos hermanos, Erich Neumann y Irma Neumann. Esta foto fue hecha el año 1915 en Viena. Esto es mi clase en la Oberrealschule Leibniz, en la ciudad de Leipzig, en Alemania. Yo estoy visto de la segunda familia, fila de atrás, el penúltimo antes del profesor. El único otro judío que andaba conmigo en esta clase es el primero sentado de la izquierda, que se llamaba Kahan. Estos son los dos novios enamorados. Yo, Kurt Neumann, y mi novia, Paula Perla Rosa Jacob. Esto es el pasaporte de mi padre, Max Neumann, que nos obligaron a tomar cuando nos retiraron el pasaporte austriaco
y está con la famosa J de judío. Este pasaporte nos han dado el año 1938 cuando estuvimos en Suiza. ¿De quién es el pasaporte? Esta tarjeta postal recibimos el año 1940 de la familia de mi señora de Bélgica, ya ocupado y ya censurado por los nazis. Esto es el certificado que me había dado el jefe de policía de Cochabamba cuando se sabía que los nazis me tenían en la lista de la gente para eliminar junto con un revólver Colt 38 a fin de que podía pedir ayuda donde sea. Esto es la sinagoga de Cochabamba, que tres amigos, un ingeniero Moldau, mi hermano Erich Neumann y yo, logramos financiar consiguiendo, coleccionando dinero y construirlo los tres no creyentes para los judíos creyentes en Cochabamba. ¿En qué año? El año 1944, más o menos. Esto es la fotografía de mi hijo Andrés Neumann en el programa de una obra en una tournée que organizó para la Comédie Française, hecha en Roma, la fotografía, el año 1989. Esto es una fotografía hecha en la oficina de mi hijo en Roma hace medio año, donde está mi señora a la izquierda, mi hijo y mi nieta Mara Neumann. ¿Podría repetir el año? Este año 1996. Esto es mi señora Perl Paula Rosa Neumann. Sin ella no estaría acá ni en este mundo. Bueno, y yo no estaría acá tampoco, porque te adoro. No, nos hizo fuerte esto todo. Entre los dos. Y espero que siga. Que siga así. Es todo.